Dziś zajmiemy się sprawą dramatycznej śmierci Zdzisława Beksińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Malarza, który podejmował w swoich pracach temat śmierci. Malował śmierć, żeby, jak mówił, choć na chwilę o niej zapomnieć. Wielu ludzi sądziło, że malarza zamordowała jakaś mistyczna sekta lub owładnięty symboliką śmierci maniak. Prawda tymczasem okazała się zupełnie inna. El 21 de febrero de 2005 perdía la vida Czesław Beksiński, uno de los artistas pictóricos contemporáneos más reveladores de nuestra era, y lo hacía de una manera tan trágica como innecesariamente gratuita. Y debéis creerme cuando os digo que no podemos declararnos verdaderos amantes del horror cósmico sin haber flirteado alguna vez con la obra de este pintor y dibujante de lo extraordinario. Un genio de lo macabro cuyo final quedó empapado de la misma oscuridad fatal que acompañó a todo su trabajo. ¿Pero qué fue aquello que lo hacía tan especial? ¿Por qué podríamos considerar a Lovecraft y a Beksiński dos caras de una misma moneda? ¿Qué suerte de malestar pudo sembrar este maestro en el corazón de aquel par de infelices que decidieron ponerle fin a su vida? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Beksiński, la cara oculta de la moneda del horror cósmico. Hay veces que en el amplio conjunto del universo artístico despuntan figuras que trascienden sin obstáculo los límites de lo convencional. Maestros que logran sumergir a sus espectadores o a sus lectores en un mundo de sensaciones y emociones especialmente profundas. A uno de ellos ya lo conocemos de sobra en este canal, y al otro, aunque es cierto que tímidamente lo hemos llegado a sugerir en alguna ocasión, o incluso a mencionar, lo vamos a revelar en el capítulo de hoy con toda la gloria que se merece. La vida de Czesław Beksiński estuvo marcada por una dualidad constante. Nació el 24 de febrero de 1929 en Sanok, Polonia, y desde temprana edad mostró un talento innato para el arte, a pesar de verse azotado durante toda su juventud por un enorme complejo de inferioridad, como llegó a confesar al público en una de las pocas entrevistas que concedió a lo largo de toda su vida. El hecho de trabajar en una empresa de autobuses como limpiador y barrendero, a pesar de ser consciente de sus propias habilidades artísticas, no hizo más que horadar peligrosamente su autoestima. A pesar de todo, Beksiński decidió estudiar arquitectura en Cracovia con la intención de hacer carrera convencional como arquitecto, pero muy pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión residía en el ejercicio de la expresión pictórica. Su estilo se desarrolló en medio de una atmósfera en la que el realismo socialista era la norma, y sin embargo él se negó a adherirse a las convenciones impuestas para explorar un camino propio, un territorio donde la realidad natural quedaba fusionada con sus reinos de pesadilla. En sus primeros años como artista, Beksiński experimentó con diversas técnicas y temáticas, pero fue a mediados de los años 70 cuando su obra empezaría a adquirir la forma que lo caracterizaría. Y fue en ese punto exacto donde empezaron a intuirse esas conexiones tan íntimas con la corriente de pensamiento que da vida a este canal, el cosmicismo. Una filosofía que aborda la insignificancia del ser humano ante una naturaleza cósmica, inmensurable y aterradora. Porque bien conocemos que el gran maestro H.P. Lovecraft fue el pionero del subgénero literario conocido como horror cósmico, y un maestro de la atmósfera ominosa. Sus escritos exploraban la irrelevancia de nuestra sociedad frente a los insondables abismos del universo, y dejaban una marca indeleble en aquellos que los leían, efecto que se produce en igual medida en todo aquel que descubre por primera vez la obra de Beksiński. Es muy importante destacar que Beksiński explicitó que su obra apenas había sido influida por elemento literario alguno. Pero es que es en ese apenas donde se fundamenta nuestra sospecha, ya que en ningún momento confesó qué títulos podrían haber sido incluidos en esa colección mínima de lecturas influyentes. Porque Beksiński fue un artista enormemente misterioso y hermético, celoso de su intimidad. Por lo que debemos dejar que sea su propia obra la que hable por él. Una obra que verdaderamente se nos desvela como un testimonio de la complejidad de la personalidad increíblemente única de Beksiński. Alguien que evitaba activamente gran parte del mundo que lo rodeaba para sumergirse en aquel que bullía en su imaginación.
y fijaos si resultaba compleja su personalidad, que descubría una enorme belleza en la contemplación de la muerte. La muestra está en que grabó con su cámara de vídeo a su propia madre en el lecho de muerte. Con esto es inevitable recordar la escena de la maravillosa película American Beauty. Sometimes there is so much beauty in the world. I feel like I can't take it. Y es que al examinar los trabajos de Beksinski, resulta imposible no trazar paralelismo con el torrente narrativo de Howard Philip Lovecraft. La estética de Beksinski y la prosa de Lovecraft comparten una profunda conexión con la complejidad extrema que da pie a nuestra incomprensión del universo. Ambos exploraron los límites de la imaginación humana sumergiéndose en las profundidades de la psique y revelando los horrores que podrían acecharnos desde las sombras más lejanas y también desde las más internas a nuestro propio pensamiento. Ambas creaciones evocan sentimientos de asombro, angustia y maravilla, desafiando nuestra comprensión de la realidad y enfrentándonos a nuestras inquietudes más profundas. Porque las pinturas de Beksinski, con sus trazos cuidadosamente elaborados y su uso magistral del color, se vuelven una ventana a un mundo oscuro, desolador y desconocido, en el que las formas distorsionadas y los paisajes apocalípticos nos transportan a un reino más allá de nuestro entendimiento, donde la belleza y el horror coexisten en un equilibrio extremadamente frágil. La belleza incomprensible, como se leería en la que ya sabéis que resulta mi favorita de las 5 novelas que llevo publicadas hasta el día de hoy. Malnacido, porque esta obra está absolutamente inspirada por el trabajo pictórico de Czesław Beksinski. De hecho, me he preocupado de incluir a lo largo de todo este capítulo aquella pintura específica de Beksinski en las que se basaron escenarios perfectamente reconocibles de la novela. Seguro que algunos ya la habréis descubierto. Ah, y con la excusa del capítulo de hoy, he aprovechado para aplicar un descuento al precio de Malnacido durante toda esta semana. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el cosmicismo, con su énfasis en la insignificancia humana y los horrores de aquellas realidades para las que no estaremos nunca preparados, sin duda ha sido una fuente constante de inspiración para innumerables artistas a lo largo de la historia. Y es que Beksinski, al igual que Lovecraft, fue capaz de representar la decadencia existencial, de transformar el sufrimiento más abstracto en un lienzo o en una narración que captura nuestras emociones más oscuras. Su obra nos desafía a explorar los confines de la realidad para enfrentar los horrores que allí residen. A través de sus pinceladas emotivas y su visión única de la naturaleza, Beksinski nos invita a mirar más allá de lo conocido y abrazar la maravilla y el misterio que yace no solo en la inmensidad del espacio, sino también en los rincones más inconfesables de nuestra alma. En este vasto lienzo incomprensible encontramos un reflejo de nuestra propia irrelevancia, y es en ese reflejo donde se descubre la trágica belleza de la insignificancia. Tanto Lovecraft como Beksinski experimentaron una tremenda sensación de soledad a lo largo de toda su vida. Lovecraft de manera más explícita y Beksinski bastante más interiorizada. Y es que Lovecraft creció en una atmósfera de aislamiento marcado por una infancia solitaria y la muerte prematura de sus padres. Esta sensación de estar apartado de los demás se refleja en sus escritos de manera indudable, donde los protagonistas a menudo se sienten alienados y fuera de lugar en un mundo que no pueden comprender. Del mismo modo, Beksinski, a pesar de su éxito como artista, confesó haber experimentado la soledad como una constante en su vida, y en muchas ocasiones una soledad buscada y necesaria. Por desgracia, en los últimos años de su vida, la soledad que le acompañó fue una soledad obligada, forzada por una serie de tragedias personales que ya adelantamos al principio de este capítulo y que en breve os revelaré. Esta sensación de aislamiento se manifiesta en sus pinturas, donde los personajes y paisajes parecen existir en un universo paralelo, alejado de cualquier conexión significativa con la naturaleza convencional. Ambos maestros lograron dar forma a una estética indudablemente distintiva a lo largo de toda su obra. Lovecraft describió arquitecturas ciclópeas y ciudades derruidas y olvidadas, con un especial enfoque en lo antiguo y lo decadente. Sus descripciones evocan una sensación de vastedad y opresión que se traduce en un ambiente oscuro y misterioso. Beksinski, por su parte, utilizó un dominio del color y la textura para crear pinturas de una belleza monumental y sombría. Sus macabras composiciones despiertan una sensación de trascendencia y misterio, transportando al espectador a un mundo tan enigmático y perturbador como aquellos soñados por el propio Lovecraft. Y en medio de la oscuridad y la angustia que envolvían su arte,
Beksinski expresaba desconocer el significado de sus propias creaciones y rechazaba enérgicamente cualquier tipo de interpretación. Es más, es que detestaba públicamente a todo aquel individuo que trataba de establecer algún tipo de semántica para cualquiera de su obra, tachándolo incluso de simplista despreciable. Fiel a esta convicción, se negó incluso a otorgarles título alguno. Es por eso que si buscáis, encontraréis que todas sus obras tienen un sencillo número ordinal como título distintivo. Y sabéis lo más curioso y que no hace otra cosa que alimentar todavía más el misterio sobre su persona. Pues que hubo un momento en su vida en el que decidió despedirse de una parte muy concreta de sus trabajos. Antes de su traslado a Varsovia en 1977, en el patio trasero de su casa, Beksinski quemó una selección muy específica de su trabajo sin dejar rastro documental alguno. Y lo hizo convencido de que estas piezas en particular resultaban excesivamente personales como para ser presentadas al público más generalista. Si el final de Lovecraft resultó inmerecidamente trágico, pues ya sabéis que murió en la más absoluta indigencia y asolado por un doloroso cáncer intestinal que finalmente acabó con su vida, a Beksinski también le tenía el destino preparado un clímax tan injusto que marcaría el fin no solo de su carrera artística, sino que también concluiría en su propio asesinato. El último tercio de la década de los 90 fue para el autor un periodo total y absolutamente devastador. En 1998, su amada esposa Sofía falleció dejando en su corazón un vacío irreparable. Y un año después, en la Navidad de 1999, su único hijo, Thomas, conocido como un reconocido presentador de radio, periodista musical y traductor de cine, decidió terminar con su vida en un acto desgarrador de desesperación, puesto que atravesaba una profunda depresión. Fue el propio Beksinski el que descubrió el cuerpo sin vida de su hijo, y se negó en rotundo hasta el final de su día en aceptar la muerte de aquel al que tanto amaba. Una prueba de ello es que dejó colgado en la pared de su dormitorio una carta que rezaba para Tomek en caso de que yo fallezca. Beksinski fue hallado sin vida en su apartamento de Varsovia con 17 puñaladas abiertas en su cuerpo, dos de ellas fatales. Y no, tal y como vimos al principio, su muerte no vino de la mano de una secta mística o de algún tipo de maníaco abrumado por la oscuridad que presentaba el autor en sus obras. Todo eso no fueron más que leyendas de la prensa sensacionalista. El verdadero motivo de su muerte fue todavía más desolador. Desolador por su gratuidad. Desolador por lo innecesario. Beksinski murió por no querer prestar unos pocos cientos de zlotys, que no harían más de 100 dólares, al hijo del conserje de su edificio. Poco después del crimen, Robert Kupiec, el hijo adolescente del bedel del bloque en el que habitaba Beksinski, se declaró culpable del asesinato junto a un amigo suyo. El 9 de noviembre de 2006, Robert Kupiec fue condenado a 25 años de prisión, mientras que su cómplice recibió una sentencia de 5 años por parte del Tribunal de Varsovia. Lo que sí sigue siendo un misterio hasta el día de hoy es cómo puede ser que un puñado de zlotys despertara tan violento frenesí. En realidad, aunque el arte de Beksinski estaba preñado de decadencia y perturbación, el pintor era conocido como una persona amable y agradable, un hombre que disfrutaba de conversar con su amigo y que poseía un agudo sentido del humor. Ya sabéis que el gran maestro Howard Philip Lovecraft disfrutaba de ese mismo carácter, que resultaba gran amigo de sus amigos y gozaba enormemente de su compañía. Sin embargo, Beksinski sí era excepcionalmente modesto, a diferencia de Lovecraft, que ya sabemos que tenía ciertas tendencias clasistas. Y también era algo tímido. De hecho, evitaba en la medida de lo posible acudir a eventos públicos, incluso a la inauguración de sus propias exposiciones. Y a pesar de ello, su legado ha dejado una huella palpable en la cultura popular contemporánea, desde grupos de música, a películas, videojuegos o literatura. En definitiva, la vida de Czesław Beksinski fue un viaje tumultuoso culminado de tragedia y desafío que dejaron una huella imborrable en su alma creativa. En el arte encontró una forma de escape y expresión del mismo modo que lo hicieron Lovecraft y otros grandes creadores de la historia. En él hallaron un medio para enfrentar los abismos de su propia existencia. En cada pincelada y en cada trazo, en cada imagen inquietante y enigmática,
Beksinski nos invita a explorar los rincones más oscuros de la conciencia humana y a confrontar la fragilidad de nuestra propia realidad. En su legado encontramos un recordatorio conmovedor de que, incluso en medio de la oscuridad, la belleza y el horror pueden coexistir en las capas más profundas de nuestra razón. Y bueno, si finalmente os ha gustado este tipo de contenido en el que nos apartamos un poco del horror cósmico, pero sin perderlo de vista, por favor dadle al botón de like y suscribíos para que yo entienda que estáis lo suficientemente interesados como para que haga un capítulo dedicado a H.R. Giger. Y si no llegara finalmente a publicarse, siempre podréis profundizar un poco en la vida de Lovecraft para entender por qué podría ser otra cara de esta misma moneda. Y lo podéis hacer directamente en este capítulo del Mitonauta en el que desvelamos 17 mitos sobre la persona de Lovecraft que podrían no ser tan ciertos como creías.